optimista a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros. Yo sostengo que nos vamos a recuperar pronto. Vamos a esperar. Mire, se pronosticaba que iba a ser en el primer trimestre, claro, solo marzo era un mes afectado, que íbamos a caer hasta el 5%, y no sucedió así. Entonces, el trimestre más difícil, sin duda, es este, es abril, mayo, junio. Y el dato más sólido que se tiene es el de la pérdida de empleos. Y repito, en abril se perdieron 555 mil empleos. Y en mayo fueron 340 mil. Ya tocamos fondo. Y en lo que va de junio, hasta ayer, 85 mil empleos perdidos. Incluso ya hay días de junio en que ha habido aumento. Entonces, ¿qué estimo para finales de junio? 120, 130 mil. Entonces, repito, 555 mil, 340 mil, 130 mil. Hasta ahí. Y julio, ya no va a haber pérdida. Ese es mi pronóstico. Además, lo deseo. ¿Sí? ¿Cómo voy a estar pesimista? Sí, imagínense, un presidente pesimista. Eso solamente a los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden. Están enojados. Pero nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro. Y tenemos que salir adelante. Además, eso es parte también de nuestra salud. Si estamos amargados, con odios, nos enfermamos, eso no es bueno. Entre más estemos contentos, felices, alegres, nos va a ir muchísimo mejor.